Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Esta nueva ausencia se sumaría a las ya antes confirmadas, como Daniel Corral y Ana Lago. Y es que ellos han confirmado que no estarían en esa temporada, pero quienes ya confirmaron que sí regresarán a Hexatlón All Star sería Aristeo, Pato, Elliot, Evelyn, Ernesto y Javi, pues la propia televisora ha compartido en sus redes que ellos ya están listos para entregarlo todo en el Hexatlón México All Star. Pero ¿qué estrella amenaza con no formar parte de esta temporada? Y es que Ever Gallegos es quien lamentablemente amenaza con no estar en el Hexatlón, pues no ha confirmado su participación en el programa integrado por campeones y finalistas. A pesar de que aparece como uno de los invitados en los promocionales del reality show de TV Azteca, Ever tiene asegurado su boleto en el All Star debido a que fue finalista de la tercera temporada, pero todavía no confirma su participación e incluso amenazó con no formar parte del Hexatlón México All Star en caso de terminar cansado física o mentalmente su participación en Guardianes contra Conquistadores. Aseguró que su inspiración es su pareja y su familia, por lo que en caso de no ser eliminado y llegar a la final, es casi seguro que no asista a esa temporada, pues no tendría descanso entre su actual participación y el arranque de la nueva temporada, programado para el próximo 31 de enero. Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario y suscribirse a Express Noticias, tu canal.